Amigos de Mexicanos por España, los saludo nuevamente con mucho gusto. Yo soy Gabriela Lozano, analista y escritora del Observatorio de México en España. Nuestra labor es presentarte México en datos y su presencia en España, el poder de su cultura y la migración de nosotros los mexicanos. La investigación sobre la presencia de México en España está tomando impulso en los últimos años con una producción interesante de libros, artículos científicos y tesis por parte de estudiantes e investigadores tanto de universidades e instituciones españolas como mexicanas. Es por ello que en el Observatorio de México en España hemos elaborado un repositorio académico que está disponible en nuestra página web www.obsmex.com. Las investigaciones universitarias en torno a la histórica relación entre mexicanos y españoles tienen una larga tradición académica en ambos países. Estas se focalizan en todas las áreas del conocimiento, con orientaciones multidisciplinares que estudian diferentes aspectos del nexo bilateral. El recuento de esos trabajos nos lleva a reconocer que hay un mayor número de estudios de lo español en suelo mexicano que de lo mexicano en España. Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones de lo mexicano en España están aumentando de forma un poco discreta, según el cómputo que estamos realizando en el observatorio, donde empiezan a tener mayor protagonismo pesquisas sobre la presencia mexicana desde diferentes enfoques, además de identificar un incremento en la colaboración entre estudiantes e investigadores de ambos países para abordar dicha temática. Esta nueva etapa de investigación inicia a finales de 2008 cuando aumenta el interés académico debido a dos factores. El primero es que España se consolida como el tercer destino para emigrar de los mexicanos después de Estados Unidos y Canadá, lo que los convierte en un tema pertinente para analizar las características de esta población y su papel migratorio. Y segundo, a una tendencia moderada pero creciente entre los estudiantes mexicanos que vienen a cursar doctorados y se materializa en investigaciones que estudian a México y lo mexicano en España. En este nuevo marco de investigación, hemos publicado en nuestra web el repositorio de estudios ibero-mexicanos. La página agrupa los trabajos científicos en 5 bloques. Presentamos libros y capítulos, informes de investigación, artículos académicos, tesis de licenciatura, máster y doctorado, y otros como reseñas de libros, ponencias y comunicaciones. Por lo tanto, ofrecemos a estudiantes, profesores e investigadores acceso a documentos científicos para apoyar su actividad docente e investigadora. Cada mes iremos incorporando nuevos trabajos. El repositorio de estudios ibero-mexicanos responde a la necesidad de dar mayor visibilidad a las investigaciones de México y lo mexicano en España. Ese fue uno de los propósitos de la Fundación del Observatorio de México en España para convertirnos en fuente de consulta académica en el ámbito mexicano y español. Así que ya lo sabes, si tienes algún trabajo realizado de esta índole y quieres que forme parte de este catálogo, puedes contactarnos desde nuestra página web Observatorio de México en España. Esperamos tu visita. Ahora volvamos con Toño a cabina y sigamos hablando de buenas noticias.